Oh.
Vous connaissez tout le monde ? ¿Te asustaste, güey? Con la mera cara, pero buen pedo. Gracias, gracias. A la otra tínale. Esta parte de la cara. Yeah.
Pues bueno, y después de la calenda sigue lo tradicional, corretear a los cunes. Aquí vemos varios cunes que van a este. La tradición es aventarle de cosas a los cunes. Los cunes son esos que andan disfrazados con un huacal. Bueno, antes se le podía aventar cohetes, pero de un tiempo para acá los prohibieron. Ahora nada más es les avientan huevo y jitomate. Al que les avienta lo tienen que agarrar y los tienen que tirar. Hasta los cunes ya revientan huevos también. No manches. Bueno, es un juego, tal vez se ve un poco peligroso, pero es muy, muy divertido. Muy, muy divertido. Todos lo hacíamos cuando éramos más jóvenes o más chavos. Así que apenas está terminando la calenda, así que apenas van a empezar a venir todos los cunes. Ya hay algunos, ya agarraron a algunos niños. Los avientan ahí y bueno, vamos a buscar. Estos cunes de negro, no sé de dónde sean. Ahorita van a estar los cunes bailarines, que son los de Palo de Ovo, me imagino. No, son de la Cruz. Cunes bailarines de la Cruz y los de Palo de Ovo, esos se dedican a bailar nada más. Se integran a esta tradición. Desde pequeños ya les empieza el gusto por seguir seguir con la tradición de los famosos cunes. Bueno, pero vamos a ver aquí a los, lo más divertido es a los que avientan aquí a las fuentes. Nada más que luego avientan mucho huevo, por eso no me gusta acercarme mucho a los cunes. No. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿No ya te agarraron los cunes y te rompieron el pantalón, o qué? La gorra roja, papá, no la traigo. Está bien sucia la labor. Bueno, ese es peligroso, duele, pero pues es la diversión, ¿eh? No crea que es con mala leche, no. Aquí es la tradición, de que lo corretees, te tienes que aguantar. Tienes que aguantar ahí los picotazos de los cunes. ¡Hijo de Dios! Pero sí, no, pero vamos a ver.
Pues bueno, vamos a esperar a ver que que termine bien la calenda para que empiecen a corretear a los cunes. Ahí ya vemos muchísimos cunes el día de hoy aquí en el parque. Aquí están los de la cruz, allá van los del campo. También hay cunes del palo de ovo. Ellos andan más para allá. Y pues bueno, vamos a esperar a ver. Espera que se suelte la banda para los cunes bailarines de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, ahí.
Bueno, amigos, así es la tradición en Putla, de corretear a los famosos cunes. La tradición es corretear a los cunes y ya que te avienten al agua. Pues ahora ya no hay cuetes, ahora les avientan huevos. Ahí les están aventando huevos a los cunes y ya pues ellos te tienen que perseguir. Nada más que no es recomendable acercarse mucho a ellos porque también te caen los huevos que los avientan. Huevos o jitomates, cualquiera de las dos cosas se puede aventar. Bueno, creo que ya van a seguir toda la tarde aquí jugando así, a corretear a los niños. Esa es la tradición aquí de... ¿Tacún eres qué? Soy mayordomo. ¿No ves que viene de la cruz? No hay mayordomo. Así es la tradición, ya corretear a todos los niños. Ahí los cunes ya agarraron a ese chavo que los estuvo empujando hace un rato. Y pues bueno, parece que ya se están dispersando los cunes, no sé dónde andan tantos. No he visto a los amigos de Palo de Ojo, nada más estoy viendo a los de la Cruz, a los del campo. Bueno, y con esa rola nos vamos a despedir de esta transmisión. Más ratito seguimos con las transmisiones. Ahí con los amigos de la banda que están ahí en el kiosco.
al ritmo del Cóndor Pasa. Nos despedimos un ratito, más a rato regresamos con algunas transmisiones. Voy a descargar el video y se lo subo al ratito en YouTube ahí para que lo puedan disfrutar más tranquilamente en la pantalla. Seguimos con las transmisiones. Vamos a descansar un rato también.